El licenciado Andrés Manuel López Obrador anunció el 5 de abril del presente año para combatir lo que es la contingencia del COVID-19 y bueno, la emergencia económica, poder apoyar a todas las familias del país, ¿no? Este programa se está aplicando a nivel nacional en 15 estados del país, en 69 municipios exactamente. Para nuestra región, que comprende 9 municipios del estado de Morelos, es cabecera Cuautla, donde se está aplicando este programa de vivienda emergente, ¿no? Nada más es ahorita Cuautla a quienes se les está haciendo esta verificación y este proceso de recolección de información para que sean posibles beneficiarios de este programa. La gente continúa solicitando la intervención de los servidores de la nación para que los puedan agregar a estos padrones. El censo ya se viene haciendo desde la etapa de transición del 2018, todo el 2019, y actualmente se continúa haciendo este censo del bienestar para integrar a nuevos posibles beneficiarios en el programa. Necesita ser primeramente mayores de edad, comprobar la legitimidad de la propiedad, tienen que dar un comprobante de domicilio, el servidor de la nación hace la verificación, se toman un par de fotos y una serie de preguntas que ya vienen precargadas en el censo del bienestar. En el CADER de Cuautla están las oficinas centrales de la región 1 Morelos, quien está encargado y el titular es el delegado Javier Rabadán Calderón, aquí en esta zona, y están ubicadas en el CADER de Cuautla, adelante de los conos. Este gobierno pues está trabajando para la gente y con esta cuarta transformación pues se va a lograr mucho beneficiar a la sociedad, ¿no?